aplicar un sistema de manivela con el que en caso de fallo del motor, decía ahí en las especificaciones, decía, con la fuerza de un niño es suficiente para arrancarlo y levantarlo, con lo bien hecho que está. Claro, ¿qué pasa? Si ya no va a funcionar esto, pues mejor que caiga de su peso aquí, digamos, la viga, y entonces esto, por eso yo sospecho que está vacía, no lo sé, no lo sé, es una sospecha mía. Porque imaginaros que tanto esto tenía que tener un solape, un solape. Sí, y se empestillaba esto. Claro, tenía una de estas para empestillar para que se empestillaba, podría levantarse. Porque como era tan, estaba como una mecedora, pues bueno, pues a lo que vamos. Esto es un puente viaducto. Estamos en terrenos inundables. Y lo que es la parte, vamos a llamar la parte puente, la metálica, pues es lo que va sobre el cauce, aproximadamente lo que va de ribera a ribera, de orilla a orilla del río. El resto es viaducto de hormigón. Que también que se hace junto. Claro. Como vemos, fijaos, estamos entre el primer tramo fijo, que hay tres, aquí ya hay tres, luego hay otro fijo detrás. Cortito, que ya explicaré también para qué sirve ese tema. Sí, esto ahora lo iremos viendo, se levantaba, lo vais, allí lo vais a entender muy bien. Claro, se levanta así. Se levanta así, esto. No es que eso, eso se echa hacia atrás. Sí. Eso se va echando hacia atrás. Claro, es un arco de círculo. Claro, el arco que sigue lo choca. Pero así se aplica, que teniendo el peso allí. Bueno, sí, sí, sí. Un 80 latentes. Eso que tenía el motor, además mueve dos. El motor no está, no lo han conservado. Estaba en el centro, bueno, eso lo voy a explicar cuando estemos allí. Yo simplemente quiero decir que apreciéis, que es una maravilla, lo que es el trabajo de roblonado. Esos son remaches, esas son pletinas que están dobles y están unidas por estos remaches, que parece ser que era bastante, hay que ser los obreros muy cualificados para hacerlo, que era difícil de hacer. Y así es lo que vemos, pues, toda la arquitectura, bueno, toda la arquitectura, sobre todo los grandes elementos de ingeniería civil, las grúas también, que desde la segunda mitad del siglo XIX y primera... inventa este sistema, que lo patenta en 1893. ¿Cómo se llama? William Sherfield. Y tiene tanto éxito que funda una compañía ya pues para como la fabricación, más decir, industrial de este sistema. Lo que pasa es que el hombre pues muere muy joven, a los 35 años. Sí, muy joven. Y hacía solamente un año que había fundado la compañía y se la encargaba. Qué impresión que se reconoce en Sevilla. Lo que pasa es que en España solamente hay los tres de Sevilla, nada más, no se hicieron más. Pero si vais en Alemania y en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, en Cleveland, en Argentina también, en Sudamérica, en Asia también, hay un puente muy importante que lo sacaré en la conferencia, que une el continente, la India continental con Finlandia. Un viaducto enorme sobre el mar. La India con Ceilán. ¿Y cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema? Vale. Bueno. Bien, pues decía que los puertos estos se reconocen enseguida por ver este arco de rodadura, digamos, con el contrapeso. Baja el palastro y contiene el contrapeso. Como digo, a mí me parece que está bajo. ¿En qué consiste el asunto? Pues lo que tiene que hacer, pues eso se llama levadizo rotante. Bueno, pues le llamo puente levadizo rotante, más que basculante, rotante, que en realidad bascula. Vamos a ver. Entonces, tiene una viga. Uno no puede ponerte una pistola en el pecho. Que va a rodar con una maquinaria, con un sistema de engranajes que tiene allí, por la acción del contrapeso, va a rodar sobre esta viga que llamamos camino de rodadura. Este es el arco de rodadura y el camino de rodadura. Y fijaos, que es el carro, el derecho. Es una maravilla. A mí me emociona. Y tocar. Pues
los dientes, que van dejando. Ah, claro. Para que sea totalmente seguro. Claro. Esa, que no se desvíe. Fijaos, pongo. Y luego, esa tornillería y los rublones. Yo siempre incido en esto. Me gusta mucho, ¿no? La construcción está bien. Esto tiene un motor que va, que tiene que pasar poca gente ahora. Antes pasaban más. El motor va al. Estaría que no está. Al centro y parten de este, ¿ves? Esta rueda central, que está justo al centro, yo estoy viendo que lleva un diferencial, podía hacerse el eje rígido, pero incluso a lo mejor para darle más elasticidad, el diferencial son las ruedas, los satélites o planetas que se ven, pues los veis, parecido a los de los automóviles, pero no es igual, tiene un nombre. Diferencial de equilibrio. Bueno, que le da cierta elasticidad, ¿no? A partir del motor, lo que hay que hacer, el motor va bastante rápido, hay que desmultiplicar, o sea, hay que ralentizar. Esto como los coches, ¿no? Marcha de los coches, Tiene que hacer, entonces se tiene que colocar. Claro. El peñón tiene que mirar en una rueda que tenga muchos más dientes. Y así, el eje de esta rueda tiene un piñón que engrana en esta otra, por el otro lado es simétrico, ¿eh? Por el otro lado está lo mismo. Sí, sí. Engrana aquí este piñón, que ya este piñón va mucho más lento que el piñón del motor. Porque ya ha habido una primera, se llaman etapas de desmultiplicación. Ha habido una primera etapa de desmultiplicación. Esta es la segunda. Y vuelve también a tener una rueda con mucho más piñón.